Escritura y lectura de unidades de millar. Contenido 1.2, unidad 1, tercer grado. Analiza. Observamos las imágenes y como se pueden dar cuenta, se están utilizando tarjetas numéricas de 1000. Lo que van a hacer es lo siguiente, si están en casita, pedir ayuda ahí a una persona, a su mamá, su papá, su tío, tía, primo, prima, etcétera, que hagan la siguiente actividad juntos. Y si están en la escuela, lo van a hacer con sus compañeros. Van a tomar 6 tarjetas y van a hacer preguntas como las que están haciendo estos niños. ¿Cuántas tarjetas de 1000 hay? Y por supuesto, el que esté trabajando con ustedes les responderá. En este caso, hay 5 tarjetas de 1000. Otra pregunta que pueden hacerse es, ¿cuántas unidades de millar hay? Y por supuesto, quien esté trabajando con ustedes le responderá cuántas hay. Y en este caso también serían 5 unidades de millar. De esa forma lo van a trabajar en su casa o en la escuela. Veamos el soluciona. Ya les expliqué, lo que van a hacer es tomar las tarjetas de 1000. Esas vienen en su libro de texto, al final, en los anexos. Y con esas pueden trabajar. Toman entonces las 6 tarjetas de 1000 y hay 6 unidades de millar. ¿Cómo puedo escribir y leer ese número? Para eso hay que aprenderse los números de 1000 en 1000. Y en este caso, si tenemos 6 tarjetas de 1000, hay entonces 6 unidades de millar. ¿Cómo se lee y se forma ese número? El número se forma así. El 6, luego la coma, la cual se lee 1000, vamos a decir 6000, y los 3 ceros. Porque si este número lo ponemos en una tabla de valor posicional, serían aquí las unidades, las decenas, las centenas y las unidades de 1000. 6000. Comprende. Observamos todos estos números que están aquí y los vamos a ubicar en la tabla de valor posicional. Hay que observar bien. Tenemos el primero, 1000. Tenemos el 1 en las unidades de millar y los ceros, el primer cero en la unidad, las decenas y las centenas. Quiere decir que cuando hablamos de cantidades donde ya aumentamos la unidad de millar, el número tiene que estar conformado por 4, así como observamos, 1, 2, 3, 4. Entonces, 1000 en la tabla de valor posicional queda de la siguiente manera. Se escribe así, un 1, la coma que se lee 1000 y los 3 ceros. Y se va a leer 1000. En el siguiente caso, 2 tarjetitas de 1000, ubicamos 2 seguido de ceros, se escribe 2000 y se lee 2000. De esa manera pueden ir observando cada uno cómo se ubica en la tabla de valores, cómo se escriben números y cómo se lee. Y para que tengan en cuenta lo siguiente, con 10 unidades de millar se forma 10000 y se conoce como decena de millar y se lee así, 10000. Separado. Y aquí ya está ubicado en la tabla de valor posicional, 10000. Si observan la tabla de valor posicional para escribir el número 10000, hemos aumentado otra posición que serían las decenas de millar. Continuamos con los ejercicios. Escribe los números y lee. Vamos a escribir el número que se forma. En este caso tenemos 3 unidades de millar. Por lo tanto, vamos a escribir 3, la coma que se lee 1000 y 3 ceros. Y luego escribimos cómo se lee, 3000. En el literal B también contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Escribimos el número 7, la coma que se lee 1000. Y luego los 3 ceros.
y lo vamos a escribir según se lee, que sería en este caso 7000. De esa manera van a realizar los demás y va a quedar así. Veamos, primero el número 3000, luego cómo se lee 3000. En este caso 7000, aquí sería 2000, 5000, 8000, 4000, 6000 y 9000. Continuamos con los ejercicios del cuadernillo. Vamos a escribir el número y cómo se lee. En este caso contamos 1, 2, 3, 4, sería el 4, la coma y 3 ceros. Y se va a leer 4000, como se escribe con letras. Lo mismo harían en el literal B, el C y los demás. Y les quedaría así. Para el literal A, 4000. Para el literal C, 2000. El literal E, 7000. Para el literal D, 8000. Para el D, 5000. Para el F, 9000. Y terminamos el contenido de este día. ¡Lo han hecho excelente! Que tengan un bonito día.